hoy. Está buscando un hombre que se pudo haber ido caminando. Esto puede indicar que tal vez se fue con algún grupo a otro país. La idea que está dando vueltas es que el pibe se les murió y que no lo mató nadie. Increíble, mala leche, que se caracterice este tema como una desaparición forzada de personas. Que efectivamente el puestero hirió y dejó eventualmente herido de muerte a Santiago Maldonado. Hay algo que estoy, de lo cual estoy totalmente seguro. El gobierno no secuestró a Maldonado. Y un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. ¿Por qué la familia tardó tanto tiempo, la de Santiago Maldonado, ¿Por qué tardó tanto tiempo en colaborar? Que el narcotráfico ha puesto fortunas para estas marchas, para terminar con Bullrich y Gendarmería. De alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses... ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería, sino un mapuche? Según dicen, se le presentó un tipo bien plantado con su acordeón y lo retó a un duelo. Él cantaba una cosa y el tipo cantaba la otra. En una de esas ya el tipo se lo iba llevando, se lo iba ganando, y él se dio cuenta de que eso no era normal, que ahí había algo raro. Y Francisco el Hombre, a última hora, se dio cuenta de que ese era el diablo. Eso no es decir, ese era el diablo. Bien plantado con su acordeón y lo retó a un duelo. Él cantaba una cosa y el tipo cantaba la otra. Aparte, le pedimos a Natalia lo que podemos, obviamente, y en el tiempo que nos podemos acomodar, porque son, claro, 10 años de historia y es mucho, ¿verdad? Estábamos sacando la cuenta, decía Federico que eran 50 compañeros y compañeras que habían pasado. Sí, más o menos, sí, 50 compañeros. Hoy, actualmente, como te decía el compañero, 17 trabajando. Trabajamos en diferentes áreas, algunos compañeros y compañeras están en la parte más productiva, también compañeros y compañeras que tenemos en la parte administrativa, pero que también trabajan en la parte productiva, una compañera que trabaja en la parte publicitaria, que se encarga de ponernos bonitos nuestros afiches y claro, nuestra publicidad también para poder salir a la calle y salir en los medios y demás para poder tener, bueno, venta y tener una buena reproducción, digamos, afuera. Y también tenemos compañeros y compañeras que hacen una venta ambulante en la universidad, que continuamos vendiendo nuestros productos de panes rellenos en la universidad, como empezamos, digamos, en algún momento. Eso es histórico. Hace 10 años, donde empezamos, continuamos allí.
Este año hemos tenido, por ahí, bueno, por la situación actual económica, que salir a buscar otros puntos de venta, en los que, bueno, nos encontró yendo a la escuela de música, vendiendo de manera ambulante por oficinas, por algunos locales. Y bueno, la realidad actual nos ha demostrado que bueno, estamos todos, digamos, implicados en la misma situación económica, y que nos ha guardado también bastante hacia adentro de la cooperativa, donde tuvimos que reforzar más lo productivo acá y ponerle fichas también a la venta en la universidad. Lo que me quedaba dando vueltas era, ¿todos hacen todo, digamos, la parte administrativa también en algún momento amasa? ¿O ya la cooperativa logró, no sé si es un logro, ¿no? Pero que si el que entra en la parte, no sé, por ejemplo, de atención al público, no se involucra en la parte de, no sé, de la manufactura? Uh-huh. ¿Cómo nos puedes explicar eso? Sí, en algún momento sí, al principio todos hacían todo. Y con el correr del tiempo y de la experiencia que también hemos ido transitando, nos dimos cuenta de empezar a especializar los roles dentro de la producción, porque claro, no es lo mismo un compañero que trabaja 6 horas en la producción y 6 horas en administración, que no está todo el tiempo implicado en la producción. Entonces era necesario empezar a especializar esos roles. Entonces hoy tenemos compañeros y compañeras que, si bien trabajan en lo productivo, tienen más horas dedicadas, por ejemplo, a lo administrativo, y compañeros que se dedican exclusivamente a lo productivo. Entonces eso nos ayuda también a mejorar la calidad del producto de CAE Babylon, y a mejorar también nuestro trabajo, ¿no? Esto de especificar los roles y trabajarlo más especializadamente. Cuando decís el mejorar el producto, ¿cómo lo podemos explicar eso? Digamos que tenés que cambiar un horno, tenés que hacer tu masa especial que se distinga de las miles de más. ¿Cómo se logra eso? Claro, en este momento, por ejemplo, estamos en un proceso que ya lo han transitado los compañeros y compañeras más viejos, por así decirlo. ¿Vos de qué año estás? Yo hace 4 años. De trabajar con el INTI, por ejemplo, una manera también de cuidar nuestras formas de trabajo, de manipular los alimentos, de ubicarnos en el espacio también de trabajo, que eso ayuda también a la calidad del producto. Con el tema de la maquinaria y demás, hemos tenido más problemas porque no tenemos tanto dinero para poder invertir en la maquinaria. Eso lo hemos tenido que, bueno, hemos tenido que salir muchas veces a la calle a luchar y a exigir al Estado que garantice también la maquinaria para este tipo de cooperativas, este tipo de trabajos, porque sabemos que es difícil sostenerlo, más en estos tiempos de crisis, que es la parte que más por ahí nos complica, digamos, a la hora de mejorar la calidad productiva. Pero sí estamos trabajando con diferentes ramas del INTI que nos ayuda a mejorar esa calidad. No en tanto a cambiar las recetas, o porque eso ya lo mantenemos, pero sí otras instancias en lo productivo que nos ayuda a mejorar esa calidad. Pero tener que cambiar las recetas, digo, yo no conocemos nada, ¿no? Los que comemos no conocemos nada, pero digamos que tenés que, me imagino por el nivel de competencia que hay. Cambiar las recetas, por ahí lo vemos en cuanto a los costos, claro. Eso también nos ayuda, ver los costos de producción. No cambiamos la receta del todo, pero sí mejoramos esa parte de costos productivos. ¿Y lo de la masa, que fue por accidente, lo estudiaron, lo trabajaron? ¿Cómo la masa lograron? Fue una receta pasada de boca en boca. Claro. Sí, fue compartida por, creo, a unos compañeros que en ese momento estaban, que compartían la venta ambulante, pero fue una receta, digamos, compartida, no fue inventada por nosotros. Y la fórmula de Coca-Cola igual, ¿no? No la decimos, claro, no la decimos, sí, sí, sí. Queda secreta. Claro, no, porque aparte es el gusto de CAE Babylon. De CAE Babylon. Contanos un poco los números, lo que se pueda contar, sí, ¿no? Respecto a un día como hoy, por ejemplo, hoy estamos en un día de semana, uh-huh, acaban de abrir, ¿no? Está lleno de gente, está toda la plena avenida Vemos, Argentina. Sí, mucha gente afuera. Un día como hoy, un jueves, es bastante más tranquilo que otro día. Está habiendo poca venta dentro de lo que
de lo que veníamos por ahí teniendo algunos otros años. Un día como hoy, más o menos tenemos unas cajas de 6.000 pesos que implica nada, por ahí solamente cubrir la parte de gastos de materia prima. Y hay otros días, como los días viernes, que es un día donde bueno, la gente se da ese gustito de comprar algo afuera o de comer con su familia, se vende un poco más, igual que al mediodía. Nuestro fuerte por ahí es al mediodía con la universidad, porque todos los chicos y chicas de las escuelas comen en CAE Babylon, porque tenemos precios accesibles a lo que es el bolsillo del estudiante, por así decirlo. Claro. Y los viernes y a la noche generalmente hay un poco más de venta. ¿Y la bomba siempre es el pan relleno o las ensaladas? Eso, y ahora digo, en verano ensalada sale mucho y panes rellenos todo el año. El pan relleno es lo que nos mantiene más la producción y los gastos, digamos, acá en la cooperativa. Es lo que más vendemos, el producto que más vendemos. Ese es imbatible, ¿no? En cualquier época del año está. No, te lo pregunto porque siempre notaba que, incluso hablando en términos peyorativos, cuando se desprestigia la militancia estudiantil o la militancia más comprometida, siempre se les dice, ¿no? Andá a vender panes rellenos, todo como que quedó, no en Neuquén, digo, sí, así sí, en general, sí. El estigma de que el universitario que milita tiene que solventarse con panes rellenos. Sí, por ahí más relacionado con esto de la venta ambulante, desprestigiando, claro, también eso. Nosotros hemos demostrado que el trabajo que venimos realizando hace 10 años en CAE Babylon es un trabajo que, además de ser un laburo que le da a 17 personas la posibilidad de vivir de este trabajo, es un proyecto, un trabajo y es un proyecto social con objetivos más amplios. Entonces, tenemos un peso más importante dentro de lo que es la militancia también, de que nos conoce, en ese sentido, de que vos decís, bueno, sí, muchos nos dirán, bueno, el hippie o el estudiante que vende pan, claro, relleno, pero tenemos otro peso de que mostramos que hace 10 años nos organizamos de esta manera autogestionada y colectiva, que también tiene proyectos a nivel social, donde tratamos de replicar este tipo de experiencia en cuanto a la formación y a la estructura de trabajo. Por eso también estamos en una organización social que nos contiene en este sentido, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, que compartimos la experiencia con vecinos y vecinas de los barrios del oeste. Ajá. Donde también hemos podido compartir. ¿Con qué barrio? Estamos construyendo desde el FOL en Valentina Norte Rural, en Almafuerte, en 2 y 7 de Mayo, en Barrio Espartaco. Son barrios de la ciudad de Neuquén, que son de sectores muy vulnerables, vecinos y vecinas desocupadas, que también inician trabajos desde abajo, cuadrillas de producción de panadería, de textil, donde nosotros con esta experiencia también podemos replicarla, ¿no?, de la forma organizativa, claro, de los proyectos de sociedad que también queremos construir. Sí, sobre todo porque hay una maquinaria legal que también es muy desconocida, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Por ahí la cuestión del trabajo cooperativo no se conoce mucho. Menos llega la información a los vecinos y vecinas de los barrios del oeste. Entonces, llevar estas formas organizativas de trabajo para ellos es novedoso, implica mucho trabajo, implica también una militancia fuerte en los barrios, donde hay que sacar la idea del patrón y ponernos a trabajar colectivamente, bueno, en las asambleas, como también trabajamos en la asamblea semanal de CAE Babylon, donde... Natalia, ¿hacemos un corte? Sí. ¿Querés? Hacemos rápidamente un corte. Estamos transmitiendo hoy, haciendo esta celebración junto a CAE Babylon por los 10 años. Estamos en la casa de los CAE Babylon acá en Neuquén Capital. Rápidamente, ya venimos después de esta pausa publicitaria.
Compañero jubilado y compañera jubilada del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. La lista número 3, la gremial, te informa. El próximo 8 de noviembre, elegimos a nuestros representantes en el Consejo de Administración del Instituto. ¿Quiénes tienen que votar? Todas y todos los jubilados, de todas las reparticiones y organismos del Estado Provincial. No podés faltar. Es tu derecho y tu obligación. Defendamos nuestras jubilaciones, no a la armonización. Votá la lista 3. Metro Neuquén 90.3. Aten te convoca. Lunes 30, paro y movilización provincial de Aten en el marco de la CTA. Mesa de negociación en cumplimiento de actas. En defensa de nuestras condiciones jubilatorias. No a la armonización. Concentramos 10 horas, Monumento a San Martín. Aten, Comisión Directiva Provincial.